Hola a todos, como les conté en la cápsula anterior, la pasión de Cristóbal Colón por llegar a la China, que terminó convirtiéndose en su encuentro con América, tuvo mucho que ver con el libro de las maravillas de Marco Polo. Por eso, en esta cápsula haré un breve recorrido por la apasionante vida de esa familia originaria de Dalmacia, la familia Polo. Una familia cuyas riquezas adquiridas del comercio los habían colocado en la categoría de las familias patricias de Venecia. En 1260, los hermanos Nicolás y Mateo Polo, que vivían desde hacía años en Constantinopla, donde habían establecido una sucursal dirigida por el hermano mayor Andrés, decidieron dirigirse a Crimea para comercializar una importante colección de alhajas. Nicolás y Mateo permanecieron allí un año y emprendieron un viaje hacia la residencia de verano del Khan Kublai Khan en Mongolia. Kublai Khan, que era el cuarto hijo de Genghis Khan y el emperador de la China. Pues bien, tardaron un año entero en cruzar esas inmensas extensiones hasta llegar a Mongolia. Pero cuando llegaron, Kublai Khan fue realmente generoso y los recibió con muchos obsequios. Pero también les interrogó acerca de los acontecimientos que ocurrían por aquel entonces en Europa, mostrando especial interés por los pormenores sobre la gestión administrativa, por los reyes y el modo de hacer la guerra, y por los asuntos de la Iglesia Latina. Como Mateo y Nicolás hablaban correctamente el tártaro, facilitó muchísimo la comunicación y la relación con el emperador, que cada vez se iba haciendo más estrecha, hasta el punto de proponerles que fueran sus embajadores cerca de su santidad el Papa. Por supuesto, los hermanos aceptaron con gratitud la propuesta. Entonces, el emperador encargó a los dos hermanos Polo hacer llegar unas cartas en lengua turca al Papa, en las que le solicitaba, palabras textuales, 100 hombres de luces para convertir los idólatras al cristianismo. Mateo y Nicolás Polo se despidieron del Khan y se pusieron en camino en 1266 para hacer llegar la correspondencia a su santidad. Tardaron 3 años en llegar a Acre. Acre es una ciudad costera del actual Israel. Pero estando allí, anunciaron la muerte del Papa Clemente IV. Por lo que debían esperar a la elección del nuevo pontífice. Y claro, puesto que Mateo y Nicolás llevaban fuera de su patria hacía ya 15 años, resolvieron volver a Venecia mientras eso sucedía. Los dos hermanos deseaban cumplir su misión como embajadores y se quedaron 2 años en Venecia a la espera de la elección del nuevo papa, pero como esta elección no se verificaba, creyeron que no podían prolongar por más tiempo su regreso al Imperio Mongol, así que partieron nuevamente para Acre, pero esta vez emprendiendo el viaje con el joven Marco, que era el hijo de Nicolás Polo, que tenía ya por aquel entonces 17 años. El 10 de septiembre de 1271 fue elegido Papa Gregorio X, quien recibió gratamente a los hermanos Polo en Acre. De esta manera pudieron hacer entrega de las cartas encomendadas por Kublai Khan y el pontífice le correspondió con otras cartas que la familia Polo debía entregar al emperador de la China. Y aquí, en este punto, es donde comienza el viaje propiamente dicho de Marco Polo. Una larga travesía por Oriente, llena de aventuras, antes de llegar a la residencia del emperador de la China. Marco Polo, su padre y su tío fueron recibidos por Kublai Khan, que habitaba entonces en su residencia de verano situada más allá de la Gran Muralla, al norte de Kambaluk, que era la actual Pekín y que era la capital del imperio. Marco Polo hablaba del palacio como un gran edificio de piedra y de mármol cuyas habitaciones están todas doradas. Los astrólogos que trabajaban para el Khan estaban encargados de disipar las lluvias, nieblas y el mal tiempo por medio de sortilegios. Pero Marco Polo pone en duda el poder de estos magos y nos cuenta: estos sabios, nos decía, son de razas idólatras. Saben más que todos los hombres respecto de artes diabólicas y tienen la costumbre siguiente. Cuando ha sido ejecutado un reo condenado a muerte, se apoderan de él, lo hacen cocer y se lo comen, pero no se lo comerían si hubiese fallecido de muerte natural. Y sépase que estas gentes de que hablo, que saben tanto de encantamientos, hacen el prodigio que voy a referir. Cuando el gran Khan está en su salón principal sentado en la mesa, que tiene a lo menos 8 codos de altura,
Las copas que se sirven están colocadas en el suelo a unos 10 pasos de distancia y llenas de leche y de otras bebidas. Aquellos sabios hechiceros, tanto por su arte como por sus encantamientos, hacen que las copas llenas se levanten por sí mismas y vayan a colocarse delante del gran Khan sin que nadie las toque. Esto lo verifican delante de 10.000 personas y es la pura verdad, sin engaño ni exageración alguna. Además de que los inteligentes en nigromancia aseguran que esto puede verificarse. Así nos lo contaba Marco Polo y continúa diciendo: el palacio del gran señor, hecho del modo que voy a explicar, es el mayor que he visto jamás. Sus aposentos están cubiertos de oro y de plata, representando dragones, fieras, aves, caballos y otros animales con tal profusión que allí no se ve más que oro y pinturas. El comedor es tan grande y espacioso que pueden sentarse en la mesa más de 6.000 personas. El jardín hallábase cubierto de árboles que jamás pierden follaje y siempre están lozanos. Es de saber que el gran señor, en el momento que se hablaba de algún árbol notable, por grande que fuese, lo hacía arrancar con todas sus raíces y con la tierra que lo rodeaba, lo trasladaba por dondequiera que fuese a la montaña, cargado en sus elefantes. De esta suerte, reunió los árboles más hermosos del mundo. Nos seguía contando. Pues bien, el gran Khan celebraba dos fiestas principales. Una para su cumpleaños y la otra a principio de cada año. Para su cumpleaños se reunían alrededor del trono del emperador 12.000 varones a quienes se les ofrecía 150.000 trajes de seda y oro adornados con perlas. Y en la segunda fiesta, el pueblo entero se vestía de blanco, puesto que el blanco auguraba un futuro próspero. Y desfilaban ante el emperador 100.000 caballos, 5.000 elefantes cubiertos de ricas telas y cargados con la vajilla imperial, y un gran número de camellos. Marco Polo completa este pasaje con la descripción de esta magnífica ciudad, porque esta ciudad es el emporio mercantil. 1.000 carros cargados de seda, perlas y piedras preciosas entraban diariamente porque era el mercado de los productos más ricos de la India. Para atender a lo que reclamaba este comercio, el gran Khan había constituido una casa de la moneda y la moneda estaba hecha de una especie de cartón fabricado con las cortezas de las moreras. El cartón preparado estaba cortado de diversas maneras según el valor fiduciario que le imponía el soberano. El emperador se servía de ella para todos sus pagos, la hacía circular por los países sometidos a su dominación y, textualmente, nadie puede rehusarla bajo pena de la vida. Por otra parte, los poseedores de piedras preciosas, de perlas, de oro o de plata, estaban obligados a llevar varias veces al año sus riquezas a la casa de la moneda y recibían a cambio las piezas de cartón. De esta manera, el emperador poseía todas las riquezas de su imperio. Según Marco Polo, el reino se encontraba dividido en 34 provincias y el sistema de gobierno imperial estaba totalmente centralizado. Además, nos seguía contando: manda hacer un censo de todas las familias de la ciudad que carecen de recursos y hace que se les dé trigo y otros granos en la cantidad que necesitan. Y a nadie de cuantos van a pedir pan a la corte se les niega nunca. Así es que cada día acuden más de 30.000 personas, pues la distribución se verifica todo el año, poniendo así de manifiesto la gran bondad del Señor, que se compadece de sus súbditos pobres. Por eso todos le adoran como a un dios. Pues bien, Marco Polo residió en Cambaluc un largo tiempo y gracias a su inteligencia y a su facilidad en aprender los diversos idiomas del imperio, fue encargado de diferentes misiones, no solo en la China, sino también en los mares de la India. Y en Ceilán, por ejemplo, fue nombrado gobernador. Y gracias a estas misiones, recorrió gran parte del país recopilando una valiosa documentación, tanto geográfica como etnológica. Así pues, con el mapa en la mano, seguiremos recorriendo la historia de Oriente.